Durante el año 2012 se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo con el fin de reducir los costos asociados a la separación de los trabajadores. Como resultado, se limitó el monto máximo de los salarios caídos a un año. Sin embargo, a pesar de estas reformas, los costos de despido se mantienen en costos innecesariamente altos. Por esta razón, el Instituto Mexicano para la Competitividad elaboró el documento Por una mejor justicia laboral, que busca implementar una serie de recomendaciones para reducir costos, fricciones y rigidez en el mercado con mejoras en los procesos de separación a nivel local y así ofrecer protección efectiva tanto al trabajador como a las empresas. Están incorporando sanciones de corte penal a las malas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las malas prácticas? Pues declaración falsa ante la autoridad, el fraude procesal, la simulación de pruebas, delito de abogados, delito de patrones, delito de trabajadores en la Junta, atentar contra la fe pública, llevar documentos falsificados que parecen de notario, o negar la justicia del lado de los juzgadores, ¿no? La justicia retardada, la justicia que no llega a tiempo es justicia denegada, y el prevaricato, que es el delito de abogados cuando los abogados se ponen de acuerdo pues, para llevarse al baile a las partes, ¿no? Este es el proceso. En Chihuahua, en un día reciben el escrito de demanda y lo turnan a la Junta Especial que le corresponda. Tienen 15 días para celebrar audiencia, 10 días más para la audiencia de ofrecimiento de admisión de pruebas, 10 días para la celebración de audiencia de desahogo de pruebas, en 30 días desahogan todo, presentan sus alegatos en 2 días, 10 días tienen para el formato del laudo y discusión de votación del proyecto de laudo, 10 días. Las propuestas realizadas tienen como objetivo eliminar la incertidumbre en torno a las liquidaciones, reducir los costos de contratación y de despido que enfrentan los empleadores, eliminar los incentivos de los involucrados para alargar los juicios, dotar de independencia a las juntas de conciliación y arbitraje, incorporar principios de oralidad y endurecer las sanciones en caso de malas prácticas en los juicios. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.